es, los coloco sobre baño María, sobre agua, que, como siempre les digo, el agua la llevo a ebullición. Cuando hierve, apago el agua, coloco el bowl y lo dejo ahí sin tocar. Ahora vemos cómo queda en un segundo. ¿Les parece bien? Bien. Entonces, por un lado estamos batiendo los huevos. Por el otro lado, una sartén. Voy a, para acompañar este plato, pueden estar adentro o no lo que voy a hacer, vamos a ir fundiendo unas nueces, azúcar. Azúcar para caramelar nueces. ¿Les parece? Sí. ¿Cómo lo hago yo? Hoy, por ejemplo, elegí un recipiente de una sartén antiadherente. Pueden hacerlo en cualquier sartén, en cualquier ollita de acero. De hecho, algunas veces lo he hecho en la olla de acero. Entonces, no toco el azúcar, la dejo sobre el fuego para que se funda. Lo que voy a hacer es, preparo ya nueces. Pueden ser, esta es la nuez tradicional, la que siempre tuvimos en Argentina. Increíblemente no teníamos la originaria de América, claro, que es la pecan, que hoy hay mucha gente que cultiva, siembra árboles de nueces pecan, emprendimientos distintos, ya cerca de Buenos Aires, de Buenos Aires hasta Rosario y por todo el país, donde haya río hay nueces pecan. Las dos se pueden acaramelar de la misma manera. Primera parte de la receta, sobre el fuego, azúcar, que se caliente, que se vaya fundiendo sola. Ahora los vamos a ir haciendo todo a la vez para que vos no te pierdas nada del proceso cómo hacer esto. A los brownies les voy a poner, los voy a hacer con harina más polvo de hornear. Harina más polvo de hornear más cacao. Si querés que quede bien, acá nos zafamos de hacer lo siguiente. Una corn. Miren, tamizar en el momento que vamos a usar. Miren que siempre hay grumos, los ves. Entonces, es un colador, hay tamices específicos. Me ayudo con una espátula, de goma, para desarmar los grumos. Los grumos no es otra cosa que humedad. Entonces hace que un producto seco como el cacao, lo mismo le puede pasar al azúcar impalpable, muchas veces a la harina, se airee. Esto, más que no quedan grumos, también airea la mezcla. ¿De acuerdo? Recién tamizado el producto que vamos a incorporar. Las claras van bien, no son claras, son huevos enteros, van bien. Que espumen un poquito más. Acá me empieza a gustar el azúcar. Porque lo que estoy viendo es que el borde, no sé si llegan a ver en casa el borde, se empieza a fundir. Acá tengo, mirá acá donde está mi dedo. ¿Se ve? Sí, ustedes llegan a detectar en casa lo blanco que llegaba hasta el borde, ahora no llega tanto. Ahí se ve perfecto. Empiezo, mirá donde le hice dos agujeritos con el dedo antes, empieza a aparecer azúcar fundida y transparente. Cuidado que queda transparente 30 segundos. Después empieza a tomar color. Todo ahora, si muevo, miren, abajo es azúcar fundida. Y eso es lo que quería. Por arriba todavía no se fundió, por abajo está fundida. Entonces la voy moviendo. No la mezclo todavía con una cuchara. Por ahora la muevo. Así sigue subiendo la temperatura y se va fundiendo y no me quedan grumos de azúcar difíciles de fundir. La máquina, ¿cuánto tiempo para hacer unos buenos brownies? Acordate que en esta receta de brownies es muy, muy importante que los huevos estén totalmente batidos y espumados. ¿Sí? Tienen que incorporar mucho, mucho aire esos huevos con azúcar. Tiene que quedar la mezcla blanca. Mirá, ahora sí, empieza a tomar color. Logré fundir el azúcar. Esto es lo que escuchás por ahí que te dicen cocción del caramelo a seco, es esto. Cuando te dicen cocinar caramelo, si te dicen a seco es esto, si le pones agua, es una cocción que la podés llevarlo durante por todos los puntos de cocción del azúcar, hasta que tome color. Con esta técnica, caramelo a seco, no hay puntos de cocción, simplemente caramelo y chachá. Se llega directamente al caramelo. Cuando tiene el color, mirá, este colorcito, como para hacer un flan, ¿lo ves, no? ¿Sí? Sí. ¿Ven el caramelo? Sí, muy bien. Bueno, ahora voy a caramelar nueces. Voy a hacer dos cosas. Uno, el caramelo le voy a poner un poquito de manteca. Ahí, caramelo de manteca. Un poquitito. Ahí está. Dos, una vez que tengo la manteca, le agrego nueces. Cuidado, que no te, no hagas esto de sartenearlo tanto y que te vaya la mano. Ese caramelo está a 160 grados.
Lo que les digo es que puede quemar y mucho. Ahí está, pusimos la mantequita. Un poquitito más. Es un caramelo de manteca. También la manteca hace que el caramelo no se peguen las nueces tanto entre sí. ¿De acuerdo? Bien. Una vez que están, ahí ya vamos a la cocción de los brownies, ¿eh? Esperame un segundo. Una vez que está. Ahí. Está buenísimo eso. Preparate una... Lo mejor es tener una bandeja. Hay papeles que son antiadherentes, pero lo más fácil en la casa es una bandeja que puede ser en acero, en vidrio o estas bandejas antiadherentes. Mm. Bandejas para agregar las nueces. Pero hagas lo que hagas, les pido por favor que la bandeja esté con manteca, enmantecada, porque si no el caramelo se pega en las nueces, no las despegas nunca más. Nunca cometer el error de poner estas nueces sobre el mármol, a no ser que el mármol esté enmantecado. Y les digo algo, higiénicamente no está bueno ponerlo en el mármol, sino hay que previamente lavar el mármol, pero hay mármoles que tienen poritos, que no es granito, y dentro de los poros se mete la mugre, que aunque lo laves no sale. Bien. Entonces lo mejor es esto. Caramelo a la manteca, pongo las nueces, está mantecado el recipiente, mirá lo que hago. La separo, porque si no después me quedan, ¿qué? Todas juntas, claro. Como una pelota de nueces. ¿Las ven? Bien. Bueno, dejalas enfriar y tenés las nueces que vamos a utilizar para decorar nuestro plato o que pueden ir dentro de nuestra receta. Divina. Señores, este tiempo nos sirvió para el buen batido del huevo. Una vez que el huevo está bien batido, vamos a hacer lo siguiente. Acá se vienen los brownies. Fíjate y te vas a dar cuenta por qué estos brownies son tan, tan ricos, por lo que va a venir. Mira, para los brownies, ¿yo se acuerdan que puse y fundí qué hace un ratito? Manteca y chocolate. ¿Manteca y chocolate? Bueno, manteca y chocolate están fundidos. Esto es lo que ocurre normalmente, no tiene nada de malo. Se fundió la manteca, es más liviana que el chocolate, ¿a dónde va a parar? A la superficie. Arriba. Abajo está el chocolate que teóricamente está bastante fundido. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar, sí. Buscaba batidorcito, sino. Pero está muy bien. Vamos a agarrar, vamos a colocar manteca, chocolate, los vamos... Acá para que esto funcione no puede quedar así. Si queda así, no lo hago. No va a quedar así. Esto lo que te estoy diciendo es que si vos mezclas un ratito, la materia grasa se integra con el chocolate sin problema. ¿Estamos? Estoy bien. Tratando de que quede una mezcla integrada. Denle un segundo, denle un segundito. Ahí. Mirá. Ahí va. Bueno, te darás cuenta que esto empieza a tomar otro color. ¿Sí? Ahí está. Lo que sí pueden hacer, si quieren, es con un batidorcito mezclarlo. ¿Se ve? Perfecto. Muy bien. Huevos, manteca, chocolate. Uop. Mirátelo. Lo que voy a hacer es, nada más, perdónenme, pero para que ustedes lo vean. Huevos con azúcar, manteca con chocolate, en este momento están aquí unidos. ¿Saben que si cocino esto, es muy parecido al postre que le decían marqués de chocolate? Es una bomba bien. Riquísima. Sí, atómica, pero de esas... No vale la pena. Mira. Chino, lo que le falta a esto para hacer brownie es incorporémosle la harina con el polvo de hornear más el cacao. Más chocolate todavía. El cacao. Ahí. El chocolate que utilizan, por favor, está bueno que no sea el chocolate baño. ¿Vieron el baño? Es el chocolate que uno utiliza para hacer formitas. Para hacer huevos de Pascua cuando sí. No querés templar el chocolate. Sí. Es fundirlo, llevarlo a una temperatura, sí. Bajarlo, volverlo a subir. Todo ese proceso. Es chocolate que ya viene preparado para que se funda y cuando se enfría se endurece. Bien. Eso no le pasa al chocolate verdadero. El chocolate que es hecho con manteca de cacao. Este chocolate tiene manteca de cacao. Es chocolate como el que compramos en el almacén, en el supermercado, que son las tabletas. Bien. Las tabletas que a los chicos muchas veces no les gusta porque es amargo. Bueno, este es el chocolate. Para hacer el submarino, bien. Ese es el chocolate. Ahí está. Ahí va.
Muy bien. Harina, cacao. Fíjate. Que se integre. Dedícale un ratito a esta mezcolanza. Mirá. Bien, acá hay dos opciones. Encapsulado o sembrado. ¿Qué preferís? ¿Y qué será cada cosa? Y bueno, elija. Y cuando se lo hagan, después, ya no la segunda sé. Vez... Claro, dicen, vas a ver. Claro. ¿Prefiere encapsulado o sembrado? ¿Encapsulado? ¿Qué sé yo? Si usted quiere encapsulado, lo vamos a hacer encapsulado como pidió la señora Calu. ¿Eh? Muy bien, Calu. Ahora la vamos a encapsular. Ahora me da miedo. No es nada que la vaya a marcar de por vida. Bien, muy bien. ¿Eh? Miren, para encapsularla, relájese primero. Bien. Y entonces ahora, vamos a encapsular el molde. Que entrara. Por las dudas, para poder desmoldarlo. Lo pintás con un poquito de manteca, por favor, para los brownies. Algunos le ponen manteca y harina, no está mal, se puede poner sin ningún problema. Una vez que está, moldes entonces, ahí, ¿con qué lo voy a agregar? Con un cucharoncito, por ejemplo, lo puedo volcar, si es este molde de acá, un cucharoncito, cucharoncito, chinito, 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 va, chinito, chinito, viene, chinito, chinito, va. Mire, esta es la mezcla. Lo mejor para volcar en estos moldes, ¿saben qué es, no? Una jarra. La jarra plástica, esa que tenés, metés la mezcla dentro y dale que va. ¿Sí? Entonces, ahí va. Está bueno. Esta, vos ves cómo es, ¿no? Sí. Si no, molde grande y después cortamos cuadrados. Qué rico. Ahí. Vamos a recuperar todo, viejo. Lentamente. ¿Horno a cuánto lo tenemos? 180 grados. ¿A comerla? Perfecto. Divino. Ahí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy marcando aproximadamente. Lo primero que me aseguro es marcar los cuadraditos que sí o sí que a cada uno le quede el chocolate blanco. Claro. Ahora, si vos le pones abundante, en todos van a quedar igual. Ahí va. Entonces, ahora sí. Ya todos tienen, ¿no? Sí. Bueno, ahora no Siembra. Me interesa entonces. Bien. Ya todos tienen, ahora equitativamente pongo. Bien, qué rico. Estos son individuales. ¿Eh? Estos sirven también cuando ya pensás hacer un postre directamente. A mí los brownies, la verdad que cortaditos, así, hacerlo en bandeja rectangular... Y después directamente cortarlo en cuadrados, tal vez son los más tradicionales, ¿no? Estamos claro. acostumbrados a ir a los negocios, tomarte un café, comerte un brownie, y siempre son cuadraditos que vienen envueltos en un papel y demás. Bueno, ¿a cuánto tenés el horno? Tiempo de cocción va a ser aproximadamente 30, 20 minutos
35 minutos. 20 minutos los individuales, razón que le llega el calor sin ningún problema. El cuadrado, aproximadamente 35 o 40 minutos. Bien. ¿De acuerdo? Los cocinan, cuando están listos los retiran, una vez que los retiran los dejan enfriar y una vez que están fríos, acá está. Estos. Ay, 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 queda muy rico esto. Esto es tal cual lo que hicimos. Sacarle el papel, mi molde, no tenía que. Fondo. Yo te digo que para en este caso, está bueno que no tenga fondo. Porque si lo doy vuelta, la parte esta se le sale y queda para abajo. Y yo quiero que esta parte que es como crocante y demás, cuando los comes se secan un poquito, directamente quede hacia arriba. Bien. Para desmoldarlo entonces, si no tiene fondo es mucho más fácil, razones obvias. Hoy vino un amigo de Noelia a visitarla, sí. Por eso le mandamos un saludo. ¿Cómo es el nombre? ¿Se puede decir el nombre? Sí, sí. Por su pollo. ¿Eh? ¿El pollo? Bueno, qué agresiva estás. Chicos, miren. Perfecto, mirá esto. Mirá lo que es. Mirá estos brownies. Nada más lo que les puedo decir es, hacemos así. Agarro el brownie. ¿Ves que es húmedo, no? Se ve. Esto es todo chocolate. Estos son un vicio. Si vos haces esta receta, aunque no la hagas hoy, anotátela, va a decir un día de ataque, de goloso o golosa, me hago esta receta. Yo acá le pongo crema, en realidad es leche, dulce de leche, y así se hace la salsa de dulce de leche, para no andar haciendo, uy, que hago una crema inglesa, que yema, que esto, que lo otro. Mira, escúchame, es muy parecida a la de, ¿viste? Que el heladito en el potecito, sí, y salsa, sí, arriba. Sí. Bueno, termina muy en casa bien, haciendo es esto. Eso. Te compras helado, le pones esto así. Es simple, ¿eh? Calentás la leche, podés calentar el dulce de leche o no. Sí, puede estar a temperatura casi normal. Bien. Mirá, lo mezclás y vas buscando la textura que quieras. Un poquitito, pero apenas más, porque si no me va a quedar muy líquida. Ahí. Mirá cómo quedó. Fíjate. Ahí. ¿Se ve? Divino. Lo que buscás es que si pongo, por ejemplo, una cuchara, le pongo el dulce y la cubra. Eso es lo que buscás. Bien. Para que lo mismo ocurra con el helado frío, un brownie, etcétera, que lo cubra. ¿Y esto ahora qué hago? Adentro. Bien. No sé. Está en la genética nuestra, ¿no? De los argentinos, que nos guste así mal el dulce de leche. Sí, sí, sí. Porque aunque no te lo digan, a todos nos pasó el ataque de cazar, ir a la heladera, pote, obvio, pum, pum. Obvio. Será por la ansiedad, no sé qué, pero no agarrás la mermelada de frambuesa. Dulce de leche y vamos derecho. Tal cual. Bueno, brownie lo presento así. Agarro el brownie, puedo cortar cubitos para el café o puedo directamente. Vos estás preguntando, che, habías hecho unos individuales, Ariel. Sí, lo hice, lo individual, los individuales son estos. ¿Ves los que tienen el chocolate blanco acá adentro? Sí, estos son los que vamos a darle a la mesa ahora. Bueno. Están con hambre los chicos, vamos. Sí. Sí. Nada. A todos ahí. Bueno, una vez que tenemos los brownies, entonces una opción fácil es agarrar un platito. Si va en bandeja, lo cortás en cuadrados y va a la mesa. Y una opción fácil es... A mí, estos son los que hicimos recién, ¿ves? Las nueces. Fíjate cómo quedaron. Divinas. ¿Las ves? Sí. ¿Sí? Perfecto. Acarameladas y demás. Nueces. Brownie. Chocolate. O podemos directamente decir, me estoy cuidando. Uy, ya. No tengo crema, qué lástima. Tengo chocolate y dulce de leche. No, digo helado. Bocha de chocolate, dulce de leche. La cuchara la mojo, si es agua caliente mejor, así no se pega en el helado. ¿Viste cómo salieron las bochas impresionantes? Sí, sí. Le pones un poquito de crema, porque nos estamos cuidando. Sí. La verdad que digo, y la verdad que con la cantidad que le... No, bueno, ya. Sí, otro. Ir a para ponerle otro brownie, digo más, sí. Adiós, mundo cruel. ¿Y saben lo que le faltaría? Para que quede un poquito más. No, mira lo que es. Bomba. Salsa de dulce de leche. ¿Quién se quiere comer este plato hoy? Todos. Este es el plato del día. Brownies armados.
en un postrecito. Ahí está. ¡Genio! Crema, chocolate, dulce de leche, los helados. El crocante se lo da el chocolate blanco que tienen adentro los brownies. Y por el otro lado también las nueces. ¿De acuerdo? ¡Excelente! Bueno.